Una vez concluida la trágica guerra entre el norte y el sur, los Estados Unidos se lanzaron a la conquista del oeste. La construcción de los ferrocarriles transcontinentales fue el símbolo de esta era. El avance del ferrocarril fue en muchos casos una obra rapaz, sin escrúpulos. Poblaciones enteras se encontraron a merced de un ogro insaciable, la locomotora. Este periodo de incertidumbre y de desafueros dio al mundo sus más notorios forajidos, los hermanos Frank y Jesse James. Amigos, el ferrocarril viene a paso de carga a través de vuestras tierras y no es posible detenerlo. Pero, señor, $2 el acre. Pero si yo lo pagué a $15 hace tiempo. Y ahora está mi casa, el granero y las siembras. Bueno, tómalo o déjalo. Pero os advierto que si no queréis vender, pediremos ayuda al gobierno. Serán confiscadas vuestras tierras y no obtendréis ni un centavo. Vosotros tenéis la palabra. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¡Señor! ¡Señor! Ahí viene. Señor. ¿Qué pasa? No queremos tener problemas con ustedes. Eso es ponerse en razón. ¿Sabes escribir? No, señor. Bueno. Es igual. Entonces pon una señal aquí. Les hablo como amigo. Señora, si no quiere vender, el gobierno expropiará sus tierras, así que firme este documento y se evitará conflictos. Es tan poco. $2 el acre. Pero si no hay otro remedio... No firme, madre, no firme. Hablemos con un abogado, por favor. Oye, hijo, perderéis el tiempo. No le haga caso, madre, no firme. Espere, iremos al pueblo a ver al juez Harvey. Él dirá lo que hay que hacer. Hágame caso, madre, espere hasta la tarde. Por favor, madre, por favor. No se ofenderán si consulto lo que debo hacer. Pueden ustedes esperar hasta mañana. Bien, esperaremos, pero le advierto que no conseguirá gran cosa. No me guardes rencor, hijo. No, no, señor. Vaya con el mocoso. No, por favor, quería robarnos, ¿eh? No, viejo, no. Señora, firmaré. Haré lo que ustedes no digan. Firme, por madre. Favor, firmaré. No firme. Sí, firmaré, sí. Por favor, aquí ahora mismo. Sí. Aquí abajo. Sí. Alto. Hola, chaval. ¿Qué? Solo he dicho hola. Ah, hola. ¿Cómo te llamas? James. Jesse James. ¿Esta granja es tuya? No, es de mi madre. ¿Dónde está? Ahí, en la casa. Gracias, chaval. ¡Buenos días! Ah. Buenos días, señora. Siento interrumpirla. ¿Es usted la dueña de esta granja? Sí, señor. Bien, me llamo Barcy. Trabajo en el ferrocarril. Vamos a atender una línea en esta zona, ¿lo sabía? Sí, sí, lo he oído. Quiero que firme este documento. Si usted acepta y firma, entonces... ¿Por nada? Oh, no, no, no. Pagamos a $2 el acre. Igual que sus vecinos. Es la ley. Hemos pagado lo mismo a todos. A $2. Es muy poco, ¿no cree? Puede. No se lo discuto, señora. Pero es lo que le pagaré. Tanto si firma ahora como si no lo hace. He de firmar ahora mismo. Oiga usted, señora. No podemos dedicarle todo el día. Si quiere aceptar, acepte. De todos modos, nos quedaremos con sus tierras. Y si no firma, no obtendrá ni un centavo. Oh, ni en sueños aceptaría su proposición sin consultar antes con un abogado. Consultar esto con un picapleitos es perder el tiempo. Su tierra no es distinta de la de sus vecinos. Bueno, entonces no discutamos. Sepa que no voy a firmar ese papel. Señora, no quiero ocasionarle ningún perjuicio. Ya lo ha oído. Ha dicho que no firma el documento, Barcy. ¿Quién eres tú? Es mi hijo, Frank. No se pasen de listos. ¿Qué dirían si el gobierno confisca su propiedad sin un centavo de indemnización? No nos gustaría.
Comprenderán entonces que les hago un gran favor ofreciéndoles $2 por acre. No queremos favores. Bien, tal vez quieran llevar el caso ante los tribunales. Puede que sí. Bueno, ustedes sabrán lo que les conviene. De acuerdo, hijo. Y no me guardo rencor, ¿eh? ¡Fran! Con que un tramposo, ¿eh? Sí. Duro con él, muchachos. ¡Frank! ¡Frank! No me asustan. ¿No le atacaréis todos a la vez? Venga, amiguitos, contra la pared y no acerquéis las manos a los bolsillos. Frank, ¿quieres pelear con él? Por favor, quietos. Si no permites que me ataquen por la espalda. No, estos van a estarse muy quietecitos, ¿verdad, amigos? Oh, Jesse, Jesse. Lo siento, Frank, él me atacó. Hijo. Jesse, por favor, no los dejes. ¡Frank! ¡Frank! Jesse, sepáralos, sepáralos. Se harán daño. Bueno, creo que ya ha recibido bastante. Vamos, otro. ¿Quieres zurrarles a todos tú solo? No son muchos, hermano. Y si quieren que vengan todos a la vez, así podré amontonarlos junto a un árbol. Se acabó. Basta de peleas. Y ustedes márchense de aquí, ¿entendido? ¡Ya sí! Vaya, tenía que ser el tramposo. ¡Fuera de aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Corred! Volveré y os quedaréis en esta tierra, os lo juro. ¡Jesse! No es nada. ¿Qué te ha pasado, madre? Pues no lo sé, de pronto perdí la vista y caí al suelo. ¿Qué te ha pasado, madre? Se ha desmayado. No ha sido nada, ya pasó. Que Pinky avise al doctor Hall. ¡Pinky! ¡Pinky! Sí, señor. Coge la mula y ve a buscar al doctor Hall. Dile que es muy urgente. Sí, señor. ¡Pinky! ¡Sí, señor! Después de avisarle, ve a hablar con los granjeros de Liberty. El señor Crum, Clayton, Thompson, con todos. Dile que esta noche les esperamos aquí. Es muy importante que nos reunamos. Que no falte ninguno. Que vengan al terminar su trabajo. ¡Sí, señor! Y, por otra parte, aunque la empresa del ferrocarril Mylan ignore cómo sus agentes estafan a los granjeros, ello no les exime de culpa. Coma. Porque se trata del expolio más rapaz, codicioso e inmoral que se haya perpetrado contra ciudadanos honorables. A lo largo de la historia no se ha conocido un hecho semejante. Punto y aparte. Los atropellan para robarles. Tío Ruth, ¿eh? Elimino las palabras duras del editorial, ¿quiere? Sí, sí, hazlo. De modo que quiero una orden de arresto para encarcelarlos. Acuso a los hermanos Frank y Jesse James. Me atacaron e intentaron asesinarme. Lástima que no lo lograron. ¿Jesse? Sí, cuando estaba de espaldas. Buen disparo. Tómenos juramento como delegados suyos y no tendrá que molestarse más. Esta misma noche le traeremos a esos bandidos. Se lo garantizo. Jesse está en dificultades. No, ¿qué ha hecho? Tío Ruth. ¿Recuerdas las palabras que quitaste de la editorial? Vuelve a ponerlas. Tío Ruth. Tío Ruth. No tenemos más remedio que reunir dinero. Todo el que podamos. Hay que traer un abogado de San Luis. Vivimos aquí. Cultivamos esta tierra que es nuestra. Si tenemos que entregarla, que al menos sea un precio equitativo. Tiene razón. Si actuamos a tiempo, algo se logrará. No quiero nada de peleas, Jesse. No lo sabrás si ellos no empiezan, madre. Necesitamos a alguien que conozca la ley y defienda nuestros derechos. Jesse tiene razón. Necesitamos un abogado. ¡Jesse! ¡Frank! ¡Jesse! ¡Frank! ¡Jesse! ¡Frank!
Muchachos, tenéis que iros inmediatamente. Han conseguido una orden de arresto contra vosotros y vienen hacia aquí. No perdáis tiempo. Le dije a Pinky que os preparara los caballos. Te aseguro que nadie va a arrestar. Yo no pienso huir. Espera, espera, escucha. Escuchad al comandante, hijos. ¿Es que no comprendéis la situación? La empresa del ferrocarril tiene en sus manos al Estado. Han sobornado a la autoridad, a los tribunales, lo tienen todo. Un juicio ahora sería una farsa. Hay muchos intereses en juego para que ellos permitan que dos muchachos pongan las cosas en orden. Tenemos derecho a defendernos. Lo siento, madre, pero... Jesse, el comandante tiene razón. Tenéis que esconderos hasta que yo vea al gobernador o a alguien que os garantice un juicio justo. Tenéis que huir. Si escapamos, reconoce... Jesse, por favor. Haced lo que os dice. Si no lo hacéis, habrá problemas, lo sé bien. No lo soportaría. Señor Estoy Frank, enferma. Los caballos están en el portón. De acuerdo, madre. Si así vas a estar más tranquila. Pero tener cuidado, hijos. Tranquila, madre. Cuida de él, Frank. Adiós, adiós, sí, madre. Adiós. Adiós, hijo. Adiós, madre. Comandante, Pinky será nuestro enlace. Adiós. Adiós, Pinky. Sí, señor. Conozco el lugar. ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! Y ahora, señoras, señoras, seguramente va a organizarse una buena. Les ruego que se aparten a un lado. Vamos, háganme caso. Ustedes, los hombres, déjenme a mí. Yo me encargaré de ellos. Por favor, escúchenme. Conmigo no se atreverán. Buenas noches, caballeros. ¿Y los hermanos James? Traemos una orden de arresto, comandante. No están aquí, se han ido. Y si quieren saber quién les hizo marchar, fui yo. Calma, comandante. Aparte, quita del medio. Espere un momento, señor Marcy. Le doy mi palabra de que se han marchado. Su palabra. Oídme, Frank y Jesse James. Salid si no queréis que os saquemos a rastras. La madre está enferma. Su corazón no soportará que un rebaño de bestias entre en su casa. ¿Vamos a permitir que este chivo se ría de nosotros? Tenemos que entrar. ¡Digo que se han ido! Pues yo sé cómo hacerle salir. Lex, dame eso. ¡Comandante! El comandante dice la verdad. Si no salís dentro de un minuto con las manos en alto, explotaréis junto con la casa. ¡Cree que soy un embustero! ¡Comandante! ¡Déjales entrar! ¡Que entren! ¿Lo veis? Están dentro, han apagado la luz. ¡Es la madre y está sola! No hay nada que hacer. Ha muerto. Esto traerá consecuencias, y muy graves. Vamos a lamentarlo. Yo siento lo ocurrido. No me refería a ella. Es por usted. Por usted, señor Barsi. ¡Seren! ¡Seren! ¡Frank! ¡Frank! ¿Quién es? Es Seren. ¿Seren? Me parece que estoy soñando. ¡Frank! ¿Cómo estás, Seren? Muy angustiada por vosotros. ¿Por nosotros? ¿Cómo está la gente? ¿Y en casa? ¿Todo anda bien? ¿Y mamá? Jesse. ¿Mamá? ¿Qué le ha pasado? Marcy. No lo habrá matado. Oye, sí. Bien. Vámonos. Adiós, Eren. Jess, no vayas. Tengo que ir. Jess, por favor. No hay más remedio. Tengo que ir. Deja que Frank... Lo siento. Frank, no le dejes que vaya. Atiende a Seren, Frank. Déjame a mí. Fui yo quien la disparó. Seguramente iba por mí.
De acuerdo, pero si fracasas, iré yo. Cyril, pasará tiempo antes de que vuelva a verte. Ten mucho cuidado, Jess. Adiós, Cyril. Adiós. No quiero que nadie se meta en esto. ¿Y tú qué hiciste? Entonces le dije que se marchara. Deja las manos quietas. Cantinero, cuenta tres y lárgate. Sí, señor. Espera un momento, Jesse. Fue un accidente, puedo jurarlo. Cuenta. No, no. Te lo explicaré. No sabía que estuviera allí, te lo juro. Vamos, cantinero. Uno. No, no. ¡Ya sí! Dos. Recompensa. La empresa del ferrocarril San Luis Midland ofrece $1,000 por cualquier información que ayude al arresto de Jesse James, reclamado por asesinato. J.B. Boren, sheriff. Ahora no se mueva, ¿no? Un momento. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya está. Gracias, caballero. Señores. Señor Batuel. Adiós, señor. ¡Al tren! ¡Manos arriba! No pare la locomotora hasta que yo lo mande. ¿Qué se propone usted, amigo? No me propongo nada. Ya lo he hecho. Estoy asaltando el tren. ¿Sabe lo que hace? Aminore al llegar a la curva. Disminuya la velocidad y pare junto al bosque. Será su funeral, amigo. Thank you.
desengancha. Por si no lo saben, damas y caballeros, esto es un asalto. ¡Sigan sentados! No bajen las manos. El que tiró el portamonedas en la escupidera, que lo saque y lo limpie si no quiere que lo acribille. Las joyas no, solo el dinero. Así aprenderá a no viajar en el ferrocarril San Luis Midland. Gracias, señor. No, señora, las joyas no. Gracias de todos modos. Muy amable, señor. Es un bonito portamonedas. Gracias, muchas gracias, señora. No olviden reclamar al ferrocarril lo que nos llevamos. Es él el responsable. Gracias, señor. Entreguen todo voluntariamente y no les haremos daño. Gracias, hermano. Preparen su dinero para que mi gracias, amigo no tenga hermano. Que esperar. Gracias. Siéntese. Gracias, hermano. Muy amable, hermano. ¡Os arrepentiréis, bandido! Sin groserías, hermano. Gracias, hermano. Quédense en sus asientos y no les pasará nada. Vámonos, las luces. Me amenazó con una pistola como un cañón y dijo: hermano, queremos el arca con el correo. ¿Dónde está la protección que debemos tener? Los agentes de la ley. Un momento, capitán. Represento a la ley en Liberty. No puedo abarcar a los Estados Unidos. Ahora bien, si quiere describirme a esos hombres... Sabe tan bien como yo quién era. Jesse James. ¿Quién si no iba a atreverse? ¿Puede haber otro que se atreva? Ninguno, pero no tiene por qué vociferar. No estoy sordo. Se ofrecen $5,000 por Jesse James, vivo o muerto. $2,500 por Frank James. ¿Quién es? ¡Mira! Ah, es él. ¡Yes! Hola. ¿Pero estás loco, sinvergüenza? ¿Qué tal, comandante? ¿Qué haces aquí? ¿Es que quieres que te arresten? ¿No sabes que están buscándote por toda la región? ¿Ah, sí? Dame café. El sheriff tiene a 30 hombres siguiéndote la pista, hijo. Pues estarán empapados, pobrecillos. No te burles, Jess. Tienes razón, no estaré mucho tiempo y lo lamento. Pero mientras ellos andan buscándome por ahí fuera, yo sé que este es el lugar más seguro para mí. Sí, cierto. Siéntate. Déjalo tranquilo. Pero es muy peligroso. Si pudiera hacerte comprender que sigues un camino equivocado. Es inútil. Lo siento, no lo conseguirías. Odio al ferrocarril. Y cuando odio, nada puede detenerme. ¡Ese es el asunto! Los hombres ya no odian como en mis tiempos. Ya no hay agallas. Y lo digo yo, que si doy un puñetazo, lo doy con todas mis fuerzas. Tienen la culpa los abogados. Deberían colgarlos. Por su culpa andamos todos de cabeza. Antes no había ninguno en Liberty y todo iba bien. Un hombre mataba a otro, luego llegaba un pariente, lo vengaba y después el sheriff aplicaba su justicia. Pero anda que ahora tenemos en Liberty centenares de abogados, millares de abogados. Hacia donde quiera que mires no verás más que abogados. Tío Ruff, en Liberty no hay más que dos abogados. ¿Dos? ¿Nada más? Pues de todas maneras son muchos. Malditos. Dedicaré un editorial a esa cuestión. ¿Roy? Mande, señor. Un editorial sobre los abogados. Liosos. Suave al principio. Empecemos. Si han de prevalecer la ley y el orden en el oeste, la primera medida es echar de las ciudades a los abogados y luego cazarlos a tiros como a perros. Punto y aparte. No olvides que no tendrán compasión. Me asusta verte cruzar esa puerta. Pienso en ti constantemente y no vivo, siempre huyendo. Por las montañas, por los caminos, para conservar la vida. Y ellos persiguiéndote para matarte y cobrar la recompensa. Jess, a veces por las noches cuando llueve o hace frío, me despierto gritando. Porque en mis sueños te veo muerto sobre el fango. Jess, tengo miedo. Tú eres lo único que me importa, lo único que tengo.
lo único que significa algo para mí. Ha sido una tontería arriesgarme a venir, pero... Albert ha acabado de convencerme de cuánto te necesito. Inaudito ultraje se haya cometido. ¿Cómo está usted, periodista? Ah, hola, Will. Yo creí que estaba... ¿Dónde? ¿Está Cyril? Pues sí. Buenas noches, Cyril. Buenas noches, Will. Creía que estaba con la patrulla. Estuve, acabo de llegar. ¿Le han atrapado? Will, le presento al señor Howard. Thomas Howard, un antiguo amigo. Will es un policía federal, Will Wright. Tanto gusto, señor Howard. Igualmente. El señor Howard viene de San Luis. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo he vivido en San Luis. ¿A qué se dedica, señor Howard? Armas. Armas y caballos. Armas y caballos, ¿eh? Pues no, no le hemos atrapado. En una noche así no se ve ni a un elefante blanco. Cyril era amiga de Jesse James, ¿no se lo ha dicho? Desde pequeños se criaron juntos. Es curioso, me ha hablado tanto de él que le conocería si le viese. ¿De veras? Muy ricos los ha hecho usted, Cyril. Sí. Pruébelo, señor Howard. Sin embargo, seguiré persiguiéndole, ¿me comprende? Soy un policía federal y si alguna vez nos encontramos frente a frente, será cuestión de uno u otro. O él o yo. Sí, claro, le comprendo. Pero celebraría que no cometiese más fechorías en mi distrito y que no se interponga en mi camino. Así evitaríamos que ser él sufriera. Usted sabrá qué debe hacer. Lo sé, conozco mi oficio. Soy tan bueno en mi trabajo como otros en el suyo. Por eso digo que si alguna vez me lo encuentro, le volaré los sesos. A menos que él se me adelante. Tengo que resolver un asunto en el pueblo. Me llevará una hora. Tal vez entre si aún sigue la luz encendida. Adiós, Will. Buenas noches. Buenas noches, Will. No creo que volvamos a vernos, señor Howard. No, ni yo tampoco. No se descuide, amigo. ¿Ha aumentado la vigilancia por estos alrededores? No pierdas tiempo, Jess. Márchate ahora. Saldré por la puerta principal. ¿Quieres apagar la luz? No me gustaría servir de Diana. Sí. Es la razón por la que no me acepta. No puedo remediarlo. Pónganle sobre un caballo y vamos al pueblo. Vosotros que venga a echarnos una mano. Vosotros sois muy pequeños. ¡Hala, a jugar! Bajadlo del caballo. ¿Es él? ¿Es no, señora. No hemos sacado el as en esta partida. Estos cazadores de recompensas no saben que los hombres de Jesse saben defender a su jefe. Sí, pero estos tipos son capaces de matar a su propia madre por mucho menos de $5,000. No os molestéis, dejadle ahí. Estás tan guapa como en mis sueños. Jess, toma. Léelo. Si James se entrega, prometo causa por delitos menores, condena menor de 5 años, McCoy, presidente del ferrocarril. Will lo ha conseguido, se lo pedí. Pero, Cyril, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Yo confío en Will, pero... Me ha dado su palabra. Lo ha prometido. Él se ocupará de que lo cumplan. Escucha, Jess.
Lo que menos me importa es lo ocurrido hasta ahora. Lo peor son los años que nos esperan. Nuestro porvenir. ¿Comprendes? Ahora todos te toman por un héroe. Incluso tú mismo te lo crees. Pero has emprendido una lucha que no tendrá final. Ya sé que el ferrocarril la inició. Sin embargo, si sigues teniendo suerte, te volverás cruel. Serás como un lobo, no tendrás sentimientos. Acabarás dominado por tus instintos. Tendrás ansias de matar y seguirás robando. Hasta que algo te suceda. Y cualquier cosa que te ocurra a ti sería igual que si me ocurriera a mí. No tenemos más que una solución. Hazme caso. Entrégate a Cui. No podré vivir con esta angustia. Lo siento, Serel. Enloquecería en la prisión. No puedo hacerlo. Pero ¿y si huyésemos de aquí ahora? Solo hay una solución, Jess. Adiós. Serel, espera. Buena suerte. Serel, dijiste que me esperarías. Sigo esperándote. Está bien. ¿Te casarías conmigo antes de...? Hoy mismo, si todavía me quieres. Supongo que es la solución. La única. Entonces, el hijo pródigo regresó al hogar junto a la madre y al padre. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Gracias, señor. Sentaos. Sentaos todos por ahí. ¿Quiere...? ¿Podría engancharnos? ¿Qué? Casarnos. Vosotros no os habréis escapado, ¿verdad? ¿Qué dice? No, soy mayor de edad. Tenemos bastante prisa, así que abrevie. ¿Sois hermanos? No tengo hermanos. Lo siento. ¿Cómo te llamas, hija? Serelda Cobb. ¿Y tu hijo? Jesse Woodson James. ¿Jesse Wood? ¡Jesse James! Gracias al señor. Siéntense. No queremos problemas. ¿Problemas? ¿Por qué, hijo? Eres tan bienvenido como la lluvia a las flores. Atiéndeme, muchacho. Yo tenía una hacienda con muchas hectáreas sembradas de maíz, hasta que el ferrocarril me la arrebató. Iba a dejar de predicar, a ganarme la vida trabajando la tierra, si ese ladrón y desgastado ferrocarril no me hubiera echado de mi propia casa. Tiene razón, señor James. Por Dios, hijo, date cuenta, tenía mi casa. 2 establos, 3 hermosos graneros, y ese maldito y monstruoso ferrocarril me quitó lo mío. Amén. Está bien. Nos hemos reunido para unir a Serelda Cobb y a Jesse Woodson James en los sagrados lazos del matrimonio. Hola, Jesse. ¿Qué tal, Will? Serel te lo habrá explicado todo. Sí, que van a solucionar mi caso. Están deseándolo, quieren acabar todo este asunto. Después te darán un empleo en el ferrocarril. ¿A cuánto me condenarán? 2, 3 años, tal vez 5. No será mucho. Solo te acusarán por el asalto al almacén de Pine Hills, el golpe que diste en abril. Es lo único que pueden probarte. Te agradezco todo lo que has hecho. Olvídalo. ¿Nos vamos?
¡Jesse! ¡Hola, Jesse! ¿Qué hay, Jesse? ¿Qué tal? ¡Hola, Jesse! ¡Jesse! ¡Hola! ¡Hola, Jesse! ¡Hola! ¡Hola, sí, hola, Jesse! Hola. ¿Llevas más armas guardadas, Jesse? No. Bien. Has actuado con prudencia, hijo. ¿Usted cree? El juez Matthews va a ocuparse del caso. Puedes confiar en él. La ley será benévola contigo. El venir a entregarte es una nota de buena conducta. Pronto se olvidará el pasado. Gracias, señor. Cuando quieras. Un momento. Está bien, Jesse. Anda. No estarás arrepentido, ¿eh? No, he venido voluntariamente. Buen muchacho. Amor mío, mi mujer, mi marido. Estoy orgullosa de ti, muy orgullosa. Adiós, Cyril. Adiós. Te esperaré. Sí, señor. Puede pasar. ¿Señor James? Me llamo McCoy. Soy presidente del ferrocarril. Sí, nos conocemos, señor McCoy. Quería darle la bienvenida y decirle que me complace mucho verle en la cárcel. Queda establecida la ley marcial en el municipio de Liberty hasta que concluya el juicio contra el forajido Jesse James, por orden del gobernador, el coronel John Roberts, vicegobernador. A partir de ahora, ¿por qué hay tantos soldados? Le presento al señor Rubay, un policía federal, el señor Clark, fiscal de la causa. Encantado. Tanto gusto. ¿Y bien? Pues que ahorcaremos a nuestro amigo el bandido, como es lógico. Antes o después del juicio. La pena de muerte es para los criminales, ¿no? Eso no es lo acordado. ¿Lo ha acordado? Le hicimos una promesa, James. ¿Qué ha pasado después? No ha pasado nada. Si se hace un trato con un criminal, todo vale. Todo con tal de atraparle. James es un bandido, un asesino. El forajido más famoso del oeste de América. Ha quemado mis propiedades, robado mis trenes. Ha sembrado el terror en mis clientes. Hace 3 años que juré ahorcarle en cuanto tuviera una oportunidad y por mi vida que le ahorcaré. No estoy acostumbrado a faltar a mi palabra. Un momento, usted es policía federal, ¿no? Por eso mismo, ¿lo han consultado con el juez Matthews? No ha sido necesario, joven. Le hemos sustituido por el juez Rankin de San Luis, menos sentimental con los ladrones de trenes. Llegará esta noche, el juicio se celebrará mañana. ¿Algo en contra? Una trampa, ¿eh? Tenemos mucho trabajo, sheriff. Siga mi consejo, abandone ese papel de abogado defensor y limítese a los deberes de su cargo. ¿Es a mí? Cualquier paso que dé usted. Ustedes serán quienes lo lamenten. ¿A qué se refiere? Suponga que Jesse no quiera que le ahorquen. Roy, para la máquina. Hablaremos de los presidentes de ferrocarriles. Sí, señor. Comencemos. Si han de prevalecer la ley y el orden en el oeste, el primer paso que hay que dar es expulsar a los presidentes de ferrocarriles y cazarlos a tiros, como a perros. ¿Dónde está Cyril? ¿Y dónde se mete usted? Estuve en Paimon, asunto oficial. ¿Dónde está Cyril? ¿Cyril? Sí. No está aquí. ¿Dónde? Pues, ya
ella tuvo que... Escuche, no quiero que lo sepa nadie, ¿entendido? Entendido. Se fue a las montañas. ¿Sola? No, exactamente. La guiaba un negro muy bueno llamado Pinky en una mula llamada Stinky. Ya sé. So. ¡Alto! ¿Quién va? Soy yo, Pinky. Está bien, Pinky. ¿Qué quieres? Traigo una carta para el señor McCoy. Dámela. Una carta para el señor McCoy. ¿Llegará a sus manos? Sí, lárgate. Para el señor McCoy. Para el señor McCoy. Queremos que el juicio comience lo antes posible. ¡Ay! Tenga, juez, léalo. A ver, traiga. Escuche, capitán. Señor McCoy, si Jesse no está libre antes de medianoche, iré personalmente a sacarle de la cárcel. Frank James. Bien, disponemos de hora y media. Pero qué osadía. ¿Qué le duele? Esta nota. ¿Qué pasa con ella? No sé en qué estarán ustedes pensando, pero... De los James puede esperarse todo. ¿Qué quiere usted decir? Conozco a Frank James hace mucho tiempo. Cuando ese muchacho se propone algo, siempre se sale con la suya. ¿Qué demonios cree usted que pueda hacer? Ah, él dice que vendrá a sacar a Jesse de la prisión. Ojalá lo haga. Le meteríamos a él también. Está usted loco, amigo. Ah, es bastante listo ese Frank. Bah. ¿Qué? ¿Se ha enterado de esta ridícula amenaza? La noticia se ha extendido. Significa que lo sabe todo el mundo. Al menos los que han hablado conmigo afirman que la situación es muy interesante. ¿Interesante? Pues yo diría descabellada. ¿Qué pretende esa pandilla de bandidos andrajosos? ¿No saben que el edificio de la cárcel está defendido por soldados federales? ¿Que podríamos resistir el ataque de un ejército de forajidos? Lo saben. Por eso lo encuentran interesante. Pero tampoco ignoran que los James son muy inteligentes y que tienen muchos recursos. Ya se lo he dicho yo. ¿Quién le ha dicho usted que hable? ¿De cuántos alguaciles dispone? De 6, pero puedo reclutar todos los que quiera. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. No esperaremos a ese bandido. Lo cogeremos en su guarida. Se puede intentar. ¿Cree usted que será capaz? ¿Vendrá o no vendrá? Sí, claro. No bromearía con una cosa tan seria. Lo probable es que esté en camino. Bien, pues no perdamos tiempo. Tome juramento a varios hombres de confianza. Dígales que lo apresen vivo o muerto. Y también que disparen sin contemplaciones. Dígales que... Le he dicho cómo debe dirigir su ferrocarril. ¿A qué se refiere? Yo sé cómo cazar a un hombre. Espere, ¿a dónde va? ¿Qué va a hacer usted? Voy a tomar juramento a los hombres. Espere, iré con usted. Tengo habilidad para elegir bien. Como quiera. De todos modos, van a ser siempre los mismos. Reúna a sus hombres. Que vigilen el pueblo. Es una medida ridícula, pero no importa. Prefiero no correr riesgos. Frank es muy listo. Apuestas de $5. 1 contra 3. Frank vencerá. $5. 1 contra 3. Claro que vencerá. $10 a favor de Frank. Apuesto $10, 1 contra 5, a que Frank James hace correr al señor McCoy. ¡Dame el mazo! Señores, necesitamos alguaciles. Tomaré juramento a los voluntarios que se presenten para disparar. Cuando se les ordene. ¿Contra Frank? Contra quien sea. Basta que recibáis la orden de hacer fuego. Os advierto que el señor McCoy ha aumentado al doble la recompensa, vivo o muerto. ¿A $10,000? Venga, vamos allá. Poneos junto al mostrador. Tú, tú. Bill, tú también. Ponte allí. Tú, tú, tú. Charlie, tú también. Eres muy rápido disparando. Este no me gusta. ¿Por qué no viene aquel que es más fuerte? No tengo nada que poner. Venga usted. Está bien. ¿Tú? Aquellos dos. Ya hay bastantes. Bueno, muchachos, levantad la mano derecha y os tomaré el juramento. Que os vea bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tranquilícese, señor McCoy. Aunque vengan muchos, no importa. Es imposible que entren en el pueblo, mucho menos en este edificio. Esa amenaza es una fanfarronada. Son las 12 en punto y nada ha pasado. ¡Tú, estúpido! No pude evitarlo. Estoy nervioso, eso es. Fran dijo que daba de plazo hasta medianoche para la libertad de Jesse. Si no le soltamos entonces... Es Jesse. ¡Ve a vigilarle! Le vigilaré, pero no lograremos nada. Está convencido de que Frank viene. Oh. Jesse lo presiente. Ay, esos muchachos son así. No importa lo que ocurra esta noche. Ese bandido abandonará mañana mismo el mundo de los vivos. Comandante, Serel, le han cogido. ¿A Frank? Sí, lo acorralaron en el bosque. ¿Quién? ¿Quién le ha cogido? Dos de los voluntarios. ¡Oh, esos asquerosos malditos! ¡Delegados serviles! ¡Roy! Diga, señor. Oh, quiero darle las gracias a este chico por resolver uno de nuestros problemas. Adentro con él. Te aseguro que lo siento, Frank. ¿Llevas armas? Se las quité. Nunca creí que te cogerían. Vamos, hijo. Frank. Lo siento. No importa. Comprenderás que esto no ha sido obra mía. Quiero que Jesse y tú sepáis que la gloria de este triunfo de la ley y el orden corresponde al señor McCoy. Lo sabemos. ¿Terminó, policía? Terminé, gracias. Entonces váyase. Váyase y no vuelva. Como policía federal, su actitud es intolerable. Y mañana mismo enviaré un informe al gobernador. ¿Entonces me releva del servicio esta noche? Esta noche, todas las noches y todos los días. ¿Es decisión oficial? Así es. Lo siento, Will, no queríamos sentarle en un barril de pólvora. Olvídalo. Si no me equivoco, me parece que antes del amanecer habrá mucho sobre ese barril. Buenas noches a todos. Buenas noches, policía. Pamparroneando, ¿eh? No debió haberlo hecho, señor McCoy. No. No debió atraer a Jesse con artimañas. Confiábamos en usted. ¿Por qué no cumplió su palabra? ¿Y vosotros vais a cumplir la vuestra? ¿Cuál? Prometiste que esta noche pondrías en libertad a Jesse. Pues claro. Jesse. ¿Eres tú, Frank? Sí, soy yo. ¿Estás bien? Eres un insolente. Estoy perfectamente, Frank. Tu hermano se alegrará de verte. Cierra la puerta, Tom. ¡Soldados! Tranquilo, muchacho. Desátame. Y sin ruidos, ¿entendido? No queremos matar ni a una cucaracha, pero al primero que haga ruido... Lo único que debéis hacer es tener las manos quietas y las bocas cerradas. Si obedecéis, ganaremos todos. No lograréis saliros con la vuestra. Lo sabía, señor. Se lo dije. Al suelo. Al suelo os acribillo la cabeza. ¿Qué ha pasado? El señor McCoy nombró alguaciles a Tom y a Hank. ¿Cómo se le ocurrió eso? Debe tener menos cerebro que un mosquito. ¿Qué manera de jugar es esta? ¿Tan mayores y tirándose al suelo como niños? No, no están jugando. No tuvieron más remedio, ¿sabes? ¿Recuerda esto? Si James se entrega de buena fe, prometo causa por delitos menores. Condena menor de 5 años. ¿Lo recuerda? No. No me mates. No. No voy a matarte. Pero haré que te arrepientas toda tu vida. ¡Cómetelo! ¡Vamos, cómetelo! ¿A qué sabe? ¡Traga!
Usted parece un hombre inteligente. Mándame lo que sea y lo haré encantado. Le llenaré los pantalones de plomo si no lo hace. No tienes más que decírmelo. Cuando nos vayamos, darle un vaso de agua y que se enjuague la boca. ¿Preparados? Abra la puerta cuando yo se lo diga. Si no, ya sabe lo que le haré. No hace falta que me lo repita. No olvidéis que no queremos matar a nadie. Haremos unos disparos para asustar a la gente. ¿Eh? ¿Listos? Abra. ¡Detenedles! ¡Vamos! ¡Daos prisa! Adiós, tío Ruf. Adiós, hija. Ve con tu marido. Jesse jugó limpio. Él te hizo una promesa y la cumplió. Ahora te corresponde a ti cumplir la tuya. Unirte a él y seguirle a donde quiera que le lleve su suerte. No me separaré de él. Señorita Serel, ¿seguro que no falta nada? Oh, pues... creo que no, Pinky. Vamos. Adiós, tío Ruf. Adiós, hija. ¡Monta, Jesse! ¡En marcha! Estarán entretenidos durante un buen rato. Recompensa de 25.000 dólares por la captura de Jesse James, vivo o muerto. Recompensa de 15.000 por Frank James. ¿Te gustan las cortinas? Son las más bonitas que he visto en mi vida. Las he hecho yo. Ay, Serel. Ni en sueños he tenido una casa así. También he hecho esto. Dios bendiga nuestro hogar. Oye, si parece comprado en una tienda. Y el marco es precioso también. Lo hizo Pinky. Buen trabajo, Pinky. Gracias, señor Jesse. Todo es muy acogedor. Me gusta mi casa. No puedo estar más orgulloso de ti. ¡Oigan! ¡Oigan!
Buenas noches, señora. Buenas noches. Busco a la familia Wilson. ¿Sabe usted dónde vive? Siga por el camino, es más arriba. Gracias, señora. Arre. Recoge todo. Sí, señor. Jesse. Recoge, nos vamos. Pero si era un campesino. ¿Cómo lo sabes? Hotel Imperio, Kansas. Señor Thomas Howard y señora, procedentes de Sioux City, Iowa. Señora de Thomas Howard, Avenida Muskogee, Sedalia, Missouri. Hotel Texarkana, Texarkana, Texas. Señor Thomas Howard y señora, procedentes de San Luis, Missouri. Thomas Howard, carretera número 5, St. Joseph, Missouri. Débil, es natural. Solo que... ¿Es usted amigo del señor Howard? Un buen amigo, sí. ¿Tiene idea de dónde se encuentra? Viaja mucho. ¿Es vendedor? Algo parecido. Pues dígale de mi parte que si un marido no está al lado de su mujer en un momento como este, no se puede decir que sirva para mucho. Creo que tiene razón, doctor. Vuelva a su lado y que no se fatigue. Va a ser un niño más travieso. Oye, hija, no te enfurruñes con Jesse por no haber venido. No habrá podido escapar de donde estuviera. Escucha, hija, no debes desanimarte. Hazme caso. Ya verás cómo todo se arreglará. Estoy desalentada. Eso no. Jesse ha logrado escapar. No te abandonará. Empieza a no importarme. Lo único que quiero es estar sola. Olvidarme de todo. Vivimos como animales aterrorizados, siempre huyendo, sin atrevernos ni a salir. Estamos despiertos día y noche, en tensión constante, asustados si golpea una ventana. Asustados si oímos pasos en el porche. Asustados si se abre una puerta. Y cuando él no está, es peor. No hago más que pensar. Habrá muerto. Estará su cadáver en el fango o en el bosque. Bueno, cálmate. Puede que haya muerto. Tío Ruf, quiero volver a casa. Esta es su casa. Este es su hogar. Y el de Jesse. Me refiero a mi casa de Liberty. Tío, ¿no quiere... quiere llevarme? Rayos y truenos, niña. Yo... Jesse prometió que... Sí, lo sé. Antes creía en sus promesas. Pero nunca cambiará. Jesse será un forajido mientras viva. Lo sé. Y usted lo sabe. Es como un potro indomable. La libertad le ha enloquecido. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiarle. Esta vida le ha transformado. Por eso quería morirme anoche. Rogaba y pedía la muerte. Y la de mi hijo. Quería que terminara todo, todo. Hijo mío, hijo, perdóname. No sabía lo que decía. Ala, ala. Ya está bien, pequeña. No llores más. No llores más. Te llevaré a casa.
Hola, Pinky. ¿Qué tal, señor Jesse? ¡Seren! Señor Jesse. ¿Qué? Se ha ido. ¿Se ha ido quién? Ella y su hijo. ¿Mi hijo? Sí, señor. ¿Están bien los dos? Sí, señor, están bien. Muy bien los dos. Pero ella se fue. El comandante vino y se fueron todos a Liberty. La señorita Serel me dio esta carta. Lo siento, Jesse. No puedo soportarlo más tiempo. No me sigas, pues nunca volveré. Postdata. Le he puesto tu nombre al niño. Pesa casi 4 kilos. Pobre criatura. Intenté llegar, Pinky, pero no pude. Me pisaban los talones. ¿Viste al niño? Señor Jesse, es lo más lindo que he visto en mi vida. Casi se le entiende y cuando llora aturde los oídos. Apuesto a que es el niño más gritón que ha nacido en todo el país. ¿De qué color tienen los ojos? Azules. Tiene unos ojazos grandes como una fuente y miran fijamente. ¿Se parece a Serel? ¿A usted? No. Es su viva imagen, señor Jesse. Maldito de mí. El crío está calvo, calvo, como un huevo. Pero válgame Dios, señor Jesse, es la criatura más rica de este mundo. Maldito de mí. Si le vieran mover los bracitos. Sí, señor, todos estamos muy orgullosos de este crío. Bien. Intentaremos alcanzarles. ¿Cuándo se marcharon? El lunes, al amanecer. ¿En el tren? No, señor. En la calesa del comandante. No me gusta eso. Cenaremos un poco y saldremos enseguida. Pero, señor Jesse... ¿Qué? No sé si debiéramos ir tras ellos. ¿No? ¿Por qué? Es que el señor Wright les acompaña. ¿Wright? Sí, señor. El policía federal estuvo aquí. Entiendo. Cenaremos mañana, Pinky. Vámonos ahora mismo. ¿Para alcanzarles? Sí, vámonos. Mi mujer estaba enfadada conmigo. Ya he leído su carta, señor Jesse. Está asustada siempre y lloraba mucho. Decía que no podía soportar esta vida. Sí, claro. Y no puedo censurarla. También dice eso ella. Supongo que habrá sido muy triste. Sí, señor, sí lo ha sido. Pinky, no voy a ir a Liberty. Es decir, que no va a ir a buscarles. Lo he pensado mejor. Tienes razón. Ella nunca sería feliz conmigo. Y tiene derecho a intentarlo. Sin mí. Sí, señor. Dile eso. Y dile que no volveré a molestarla. Que si puede ser feliz ahora, me alegraré. Díselo. Sí, señor. Ah, Pinky, dile... ¿Qué, señor? Dile que el niño no sepa nunca nada de mí. Yo no importo. Jesse James asalta el tren San Luis Midland. La banda de James obtiene un cuantioso botín con el asalto. La banda de Jesse James asalta el Banco San Luis Midland. Los bandidos escapan a la patrulla de vigilancia. La banda de Jesse James se apodera del expreso San Luis Midland. El audaz asalto efectuado en pleno día provoca el pánico entre los pasajeros. ¡Roy! Diga, señor. Voy a dictarte el editorial. Sí, señor.
¡Comencemos! Si ha de prevalecer la ley y el orden en el oeste, lo primero que hay que hacer es expulsar a todos los dentistas. ¡Fuera de la vía! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sálvenme! ¿Y cazar a tiros? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sálvenme! 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 ¡Basta! ¡Basta, he dicho! ¡Quietos! ¡Que me mata! ¡Basta! ¡Basta! ¿Que me mata? Es peor que el niño. Ah, pero se divierten mucho. Ah, ¿qué edad tiene? 5 años. Oh, no me diga. El mío va a cumplir 3. Oh, un momento. ¿Puedo darle un caramelo? Sí. Dile gracias, señor. Gracias, señor. Oh, no las merece, guapo muchacho, ¿eh? Gracias. Vamos. ¿Es usted el director? ¿En qué puedo servirle, amigo? Pues verá usted, quisiera que me publicaran este anuncio. Sí. George Remington, compañía Remington Blue en Filadelfia. Sí. Me hospedo en el Dixie Bell. ¿Cuánto es? Creo que 1 dólar será suficiente, señor Remington. Aquí tiene. Gracias. Las gracias a usted. Adiós. 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 Roy. Diga, señor. Hay que... A propósito, ¿ese individuo, Jesse James, no hacía incursiones por esta zona? Sí. ¿Por qué? Porque supongo que usted criticará el indulto que ofrece el gobernador, ¿no es cierto? Oiga, ¿a qué indulto se refiere? Ah, ¿no se ha enterado? No. Es una ofensa. Hace unos días, en Jefferson City, un amigo mío, un banquero, me habló sobre ese mismo tema. El gobernador ha prometido el indulto, el perdón al miembro de la banda de los James que mate a Jesse. Es una concesión que añade a la recompensa. ¿Está usted seguro? ¿Completamente? Pero con eso el gobernador induce a matar. Eso es lo que yo le dije. Maldita sea el mugriento inmoral. Gracias, señor. Gracias por la noticia. De nada, señor. De nada. Tengo el tiempo justo para comentarlo en la próxima edición. Cyril, no hay pruebas concretas. Puede ser una equivocación. No me importa. Hace tiempo que no me interesa. Todo terminó. ¡Roy! ¿Has compuesto ya lo de los dentistas? Sí, señor. Pues sustituye la palabra dentistas por gobernadores. Termínalo como la semana pasada sobre los ladrones de caballos. Oh. Hola, buenos días. Buen tiempo, ¿eh? No necesito comprar nada. No vendo nada, señora. Usted es la esposa de Bob Ford, ¿no? Sí, sí, soy la señora Ford, pero no sé nada de mi marido desde hace mucho. Hace algunos meses. Se marchó con los hermanos James y desde entonces no he vuelto a verle el pelo. No es a su marido a quien busco, señora Ford, sino a usted. Ayer cayó en mis manos este periódico y hay algunas noticias que pudieran interesarle. Aquí se lo dejo con mi tarjeta. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! Ten. ¿Qué dice? Sabes que no sé leer. Se concederá el perdón a quien mate a Jesse James, además de los 25.000 dólares. Será cierto. George Runyan, detective privado, San Luis, Missouri. Si le interesa localizarme, diríjase al Hotel Dixie Bell. Me hospedo con el nombre de George Remington. ¿Qué piensas? El banco de Northfield en Minnesota es el más poderoso del noroeste. Es pan comido para nosotros. Acaban de recibir 50.000 dólares en oro. No tenemos más que ir con una pala y recogerlos como si fuera arena. ¿A qué esperamos? ¿No decís nada? Bueno, la verdad es que Jesse... ¿Qué? Pues que... ¿Pero qué diablos os pasa? Hace más de un mes que observo algo raro entre vosotros. ¿Qué os ocurre?
Pues yo te diré la verdad, Jesse. No sabemos si nos gusta o nos disgusta tu idea. Reconocemos que ese banco de Norfield es muy rico, pero está demasiado lejos. Además, Jesse... ¡Vamos, sigue! Bueno, los muchachos y yo hemos hablado varias veces. Y... te arriesgas demasiado, Jesse. Eso no nos gusta nada. Sabes que no soy ningún cobarde. Pero hemos hecho cosas en pleno día que me han metido el susto en el cuerpo. Estás exponiéndote. ¡Cierra la boca! Sigue. Conocemos todas tus preocupaciones. ¡Olvídalas! Tal vez no te importe demasiado acabar lleno de plomo. Tu comportamiento es muy raro. Bueno, esa es la impresión que tenemos. Te respetamos. Pero intenta comprendernos. No nos gustaría ser cómplices de tu suicidio. ¿Quién te has creído que eres? Escucha, Jesse. ¡Vamos, sigue! ¿Con qué habéis conferenciado? Ahora dime, ¿quién es el jefe de la banda? ¿Quién ha dirigido los trabajos? ¿Tú, yo o algún vecino? Te lo voy a decir por si no lo sabes. Yo y lo seguiré haciendo. Y asaltaréis el Capitolio en cuanto yo lo diga. Conversaciones a mis espaldas. Muy bien. No es así como yo acostumbro a resolver las cosas. Pero si vosotros lo preferís, os autorizo a conferenciar. Decidís si me acompañáis. Vamos, fuera de aquí. ¡Largo, fuera! No tienes razón, Jesse. Tú también. ¿Has intervenido tú en las conversaciones? ¿Creéis que os necesito? A ninguno. Hay centenares de hombres dispuestos a unirse mañana a Jesse James. Podéis marcharos cuando queráis. ¡Fuera! Actúa como si estuviera loco. Y está peor cada día. Lo mataré aunque sea lo último que haga en mi vida. Esperad junto al arroyo. Quiero hablar con él. ¿Qué pasa? Jesse, en primer lugar, quiero que comprendas que no tengo miedo ni de ti ni de tus revólveres. Si quieres que terminemos a tiros, desenfunda. Yo estoy listo para sacar mi arma. ¿Y vienes para decirme eso? No, quiero aclarar tus dudas y decirte lo que te mereces. Lo tendré en cuenta. Te estás portando como un auténtico cerdo. ¿Desenfunda? Sigue. Eres ruin, Jesse, y cada día es mayor tu ruindad. Los muchachos creen que estás loco, yo no, pero a veces me haces dudar. Desde que volvimos de St. Joe, no haces más que insensateces. Muchacho, no hay dinero en el mundo que justifique los riesgos que nos has hecho correr durante 1 o 2 años. Y otra cosa, si estuvieras en tu sano juicio, no maltratarías a un amigo como Tom. Has sido injusto con él. Así que si no estás loco, es que eres un cerdo. Contéstame y saca tu revólver. Continúa. Jesse, eres mi hermano menor y debo quererte. Pero no dejar que me vuelen la cabeza solo porque no sepas dominarte. Compréndelo. Sé perfectamente cómo debes sentirte después del nacimiento de tu hijo. Además de todas las cosas que nos han ocurrido. Sé también que no te habrá gustado que te hablásemos como lo hemos hecho. Pero alguien tenía que hacerlo antes de que fuera tarde. Con franqueza, ¿cómo ves la situación? Siento lo que ha pasado. ¿Les digo que vuelvan? ¿Querrán? Claro. Frank. Gracias, hermano. No digas bobadas. Jesse. ¿Bob? Sí, soy yo. Entra. ¿Dónde están los demás? Ahora vienen, no tardarán.
¿Qué te ha pasado? Nada. Siéntate. No me ha pasado nada. Fui a ver a mi mujer. Lo sé. Hola, Bob. Hola. Hola, Bob. Hola. Lo siento. Está bien, Jesse. Te comprendo. Puedes contar con nosotros. Bien. Saldremos al amanecer. Estamos muy lejos de Norfield. Llegaremos el viernes por la tarde. Pasaremos la noche en las afueras y caeremos sobre el banco el sábado al mediodía. Si hay tanto dinero como dicen, después de este golpe, podremos retirarnos. ¿Os parece bien a todos? Sí, sí, me parece muy bien. Está bien. Muy bien. Gracias. De nada, señor. ¿El señor Lightworth? Ahí dentro, señor. Gracias. Adelante. ¿El señor Lightworth? Sí. Mi tarjeta. Celebro conocerle, señor Runyan. ¿En qué puedo servirle? Por favor, lea. Telegrama recibido en Liberty, Missouri, Banco Nacional de Northfield. Sábado al mediodía. No me disparéis. Voy en caballo gris, Ford. ¿Qué significa esto? Es la banda de James. Ya están en camino. ¿Hacia aquí? ¿La banda de James? Uh-huh. ¿La banda de James? ¿A robar mi banco? Así es. Y eso le alegra tanto, será mi ruina. Se lo llevarán todo. Tengo en caja $50,000. Tranquilo, tranquilo. No tema, no se altere. Estoy yo aquí. Pero es que... Primo Bushrod. Pero si es el primo Beauregard. Mi primo, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Beauregard, hacía mucho que no nos veíamos. Acompáñame al banco, necesito cambiar dinero. ¿Cómo están tía Luisa y los mellizos? Cámbiame, por favor. Tengo que ir a buscar monedas. Un momento. Tenemos que escapar. ¡Vamos!
Sigue, Tom, sigue. No puedo. ¡Vamos, Jesse! Tenemos que seguir, Jesse. Agárrate bien. Solo hay un medio de salir de aquí. ¿Puedes sostenerte? ¡Daos prisa, muchachos! ¡Daos prisa! ¡No debe andar lejos! De los 8 bandidos que intentaron asaltar el banco de Northfield, han muerto 2 y 4 han sido arrestados. No hay noticias de la suerte que han corrido los 2 cabecillas. Rumores sin confirmar indican que Frank James ha logrado escapar, pero de Jesse James no hay información alguna. Sus perseguidores creen que se ahogó en el río, pero si pudo escapar, no será por mucho tiempo, ya que iba mal herido. ¡Esos malditos, asquerosos, indecentes! ¡Roy! Dígame, señor. Voy a dictarte otro editorial. Si pudo escapar. Tiene que olvidarlo. Es preciso. Lo sé. Ese no es el Jesse que conoció y amó. Aquel hombre desapareció hace mucho tiempo. Llegué a tomarle afecto, pero no al actual. No lo merece. Es un asesino. Si llego a tropezarme con él. Si ha escapado. No lo comprende, Seren. No es bueno. Se lo dije en una ocasión. Recuérdelo. Le advertí que si seguía así no habría remedio. Ya no es el muchacho enemigo del ferrocarril. Es un animal salvaje. No es digno de su amor. Ni de nada. A todos los que llegaron a quererle, no les ha hecho más que daño. A excepción de sus hombres, no le queda ni un amigo. Ni uno solo en el mundo. Será muy triste. Ni un amigo en el mundo.
Oiga, usted ya puede salir. Gracias. No diga nada. Gracias. Gracias, no se preocupe. ¿Cree que podrá? Sí. ¿Entonces no le ayudo? No, no, estoy bien. Gracias. Arre, arre. Amor mío, vida mía. Vida mía, estoy aquí. Ser él. Eres tú. Estaba segura de que vendrías. Por eso he venido yo. Lo sabía, lo sabía. Estoy muy mal. Yo te curaré. Espera. Jesse, ven, hijo. Maldito de mí. Es papá, cariño. Tiene sangre. Papá está herido, hijo, pero se pondrá bien. Maldito de mí. Maldito. Está alto para 5 años, ¿verdad? ¿Le has contado algo de mi vida? No. Aún no. Estamos a tiempo. Podemos irnos lejos de aquí. ¿A California? Claro que estamos a tiempo. Nos iremos en cuanto te pongas bien. Pinky irá a buscar al médico. Jesse, te quiero tanto. La banda de los James destruida en Northfield. Termina el imperio del terror en el Medio Oeste. Después de 3 meses de búsqueda, las autoridades dan por muerto a Jesse James. Se afirma que Frank huyó del país. Oh, ¡Jesse! No debes hacer esfuerzos. Pero si ya estoy bien. Pinky se encargará de hacerlo, cariño. Ven aquí. ¿Eres feliz? Lo eres tú.
Así es, por fin podremos irnos hoy, esta misma tarde. Nada nos lo impedirá. Ese es mi deseo. Pero tengo mucho miedo. Y seguiré asustada mientras estemos de camino. Me tranquilizaré al llegar a California. Está bien, pero te advierto que somos muy pobres. El dinero que escondí... Calla, no quiero ni oír hablar de ese dinero. Saldremos adelante, sin tener que avergonzarnos. No hay razón para avergonzarse. Te lo ruego, Jess. Señor Howard. Sí, hay dos caballeros que quieren verle. ¿Quiénes son? Uno es amigo suyo. Está bien. Es normal, supongo. Shh. Hola, Bob. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás, Jesse? Aún tengo un poco de plomo en el cuerpo, pero no me molesta mucho. Este es mi hermano Charlie. ¿Qué tal, Charlie? Bien. Pinky. Diga, señor. Sírvenos café. Sí, señor. Siéntate, Bob. Escapé. No pudieron alcanzarme. Otros dos muchachos y yo saltamos el muro. ¿Cómo has sabido encontrarme? Vimos a Frank. Nos lo dijo. Es decir, él es quien nos ha mandado. ¿Por dónde anda? ¿Cómo está? Bien. En las montañas. Era peligroso que viniera él. Por eso hemos venido nosotros a verte. ¡Jesse! ¿Vas a entretenerte mucho? ¿Te acuerdas de Beaufort? Ha venido con su hermano. ¿Cómo estás, señora? Vais a tardar mucho. Anda, déjanos un momento. Terminamos enseguida. Frank quiere saber si estás dispuesto a unirte a él para un trabajo productivo. El banco de Plate. No. Me voy a California. Está muy interesado. Lo siento. Ya hice mis planes. Escucha, en Plate no tienen sheriff y en la ventanilla número 7 del banco está esperándonos una cantidad de dinero suficiente como para comprar un rancho. Bien, es una verdadera lástima que hayas decidido irte a California. Podíamos apoderarnos de ese dinero. No, no quiero. No quiero ese dinero. ¿Cuál es el plan de Frank? Por lo visto es un trabajo muy fácil. Él me dijo que era un juego de niños. Hay mucho dinero por el medio, decídete. De veras es un trabajo fácil. Puedes estar seguro, no hay ninguna dificultad. ¿Cuándo es el golpe? Enseguida. Anda, entra, pero no alborotes más. Fran dice que tocaremos a $2,000 por cabeza. Sí, claro, por lo menos. Esos chicos. Espera un momento. Perdón, señor James. Howard. ¿Va a salir a la calle con esos revólveres? Tiene razón. Señor Howard, no le herimos, acabamos de matarle. Debíais de tener en cuenta que es muy pequeño. Así es como se juega a los bandidos. Es Jesse Jane el que tiene que morir. Sí, me van a matar a puñaladas. Disparad, no me clavéis el puñal. ¡Bam, bam, 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 bam! Eres Jesse James, estás muerto. Estoy muerto. Iros a casa.
Prepárale. Cogeremos el tren de la tarde. Pinky saldrá mañana con el equipaje. ¿Te gusta? Oh. Jesse, gracias a Dios. Bob, lo siento. Dile a mi hermano que me perdone, que le escribiré desde California. ¿Que no viene con nosotros? No, Charlie. A Frank no le va a gustar. No, no creo que se enfade. Y yo no pienso cambiar de idea. Adiós, Charlie. Bob, siento que hayáis hecho este viaje en balde. ¿Y qué le diremos a Frank? Que se reúna conmigo, que vale la pena. Esta tarde, señor Howard, en un tren a California voy. Sentada encima de mí. Cheryl. A ver, ¿en qué puedo ayudarte? Descuelga ese cuadro. Seguro que lo hago. En un tren a California irás sentada encima de mí. No lo negamos, es incuestionable. Jesse fue un forajido, un bandolero, un criminal. No lo niegan incluso los que lo amaron, pero no nos avergonzamos de él. Y ni yo sé por qué. Pero creo que ni siquiera la nación se avergüenza de Jesse James. Tal vez sea porque fue temerario, rebelde, como deseamos ser todos en muchas ocasiones. Quizá porque no se nos oculta el hecho de que jamás acusó a la sociedad ni a las circunstancias por encontrarse fuera de la ley. Tal vez porque durante 10 años tiró de las barbas a 5 estados de la Unión. O tal vez por el arrojo demostrado en la vida que llevó. No lo sé. Lo único que sé es que fue uno de los vaqueros más escarnecidos, más vituperados y más famosos que hayan cabalgado a través del oeste de los Estados Unidos de América. Recuerdo amoroso a Jesse Woodson James. Murió el 3 de abril de 1882, a la edad de 34 años, 6 meses y 28 días, asesinado por un traidor y cobarde, cuyo nombre es indigno de figurar aquí.
una vez concluida la trágica guerra entre el norte y el sur, los Estados Unidos se lanzaron a la conquista del oeste. La construcción de los ferrocarriles transcontinentales fue el símbolo de esta era. El avance del ferrocarril fue en muchos casos una obra rapaz, sin escrúpulos. Poblaciones enteras se encontraron a merced de un ogro insaciable, la locomotora. Este periodo de incertidumbre y de desafueros dio al mundo sus más notorios forajidos, los hermanos Frank y Jesse James. Amigos, el ferrocarril viene a paso de carga a través de vuestras tierras y... no es posible detenerlo. Pero, señor, $2 el acre. Pero si yo lo pagué a $15 hace tiempo. Y ahora está mi casa, el granero y las siembras. Bueno, tómalo o déjalo. Pero os advierto que si no queréis vender, pediremos ayuda al gobierno. Serán confiscadas vuestras tierras y no obtendréis ni un centavo. Vosotros tenéis la palabra. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¡Señor! ¡Señor! Ahí viene. Señor. ¿Qué pasa? No queremos tener problemas con ustedes. Eso es ponerse en razón. ¿Sabes escribir? No, señor. Bueno, es igual. Entonces pon una señal aquí. Les hablo como amigo. Señora, si no quiere vender, el gobierno expropiará sus tierras, así que firme este documento y se evitará conflictos. Es tan poco. $2 el acre. Pero... si no hay otro remedio... No firme, madre, no firme. Hablemos con un abogado, por favor. Oye, hijo, perderéis el tiempo. No le haga caso, madre, no firme. Espere, iremos al pueblo a ver al juez Harvey. Él dirá lo que hay que hacer. Hágame caso, madre, espere hasta la tarde. Por favor, madre, por favor. No se ofenderán si consulto lo que debo hacer. Pueden ustedes esperar hasta mañana. Bien, esperaremos, pero le advierto que no conseguirá gran cosa. No me guardes rencor, hijo. No, no, señor. Vaya con el mocoso. No, por favor, quería no. Quería robarnos, ¿eh? No, viejo, no. Señora, firmaré. Haré lo que ustedes no digan. Firme, por madre. Favor, firmaré. No firme. Sí, firmaré, sí. Por favor, aquí ahora mismo. Sí. Aquí abajo. Sí. Alto. Hola, chaval. ¿Qué? Solo he dicho hola. Ah, hola. ¿Cómo te llamas? James. Jesse James. ¿Esta granja es tuya? No, es de mi madre. ¿Dónde está? Ahí, en la casa. Gracias, chaval. ¡Buenos días! Ah. Buenos días, señora. Siento interrumpirla. ¿Es usted la dueña de esta granja? Sí, señor. Bien, me llamo Barcy. Trabajo en el ferrocarril. Vamos a atender una línea en esta zona, ¿lo sabía? Sí, sí, lo he oído. Quiero que firme este documento. Si usted acepta y firma, entonces... ¿Por nada? Oh, no, no, no. Pagamos a $2 el acre. Igual que sus vecinos. Es la ley. Hemos pagado lo mismo a todos. A $2. Es muy poco, ¿no cree? Puede. No se lo discuto, señora. Pero es lo que le pagaré. Tanto si firma ahora como si no lo hace. He de firmar ahora mismo. Oiga usted, señora. No podemos dedicarle todo el día. Si quiere aceptar, acepte. De todos modos, nos quedaremos con sus tierras. Y si no firma, no obtendrá ni un centavo. Oh, ni en sueños aceptaría su proposición sin consultar antes con un abogado. Consultar esto con un picapleitos es perder el tiempo. Su tierra no es distinta de la de sus vecinos. Bueno, entonces no discutamos. Sepa que no voy a firmar ese papel. Señora, no quiero ocasionarle ningún perjuicio. Ya lo ha oído. Ha dicho que no firma el documento, Barcy. ¿Quién eres tú? Es mi hijo, Frank. No se pasen de listos. ¿Qué dirían si el gobierno confisca su propiedad sin un centavo de indemnización? No nos gustaría.
Comprenderán entonces que les hago un gran favor ofreciéndoles $2 por acre. No queremos favores. Bien, tal vez quieran llevar el caso ante los tribunales. Puede que sí. Bueno, ustedes sabrán lo que les conviene. De acuerdo, hijo. Y no me guardo rencor, ¿eh? ¡Frank! Con que un tramposo, ¿eh? Sí. Duro con él, muchachos. ¡Frank! ¡Frank! No me asustan. ¿No le atacaréis todos a la vez? Venga, amiguitos, contra la pared y no acerquéis las manos a los bolsillos. Frank, ¿quieres pelear con él? Por favor, quietos. Si no permites que me ataquen por la espalda. No, estos van a estarse muy quietecitos, ¿verdad, amigos? Jesse. Lo siento, Frank, hijo. Jesse, por favor, no los dejes. Frank. Jesse, sepáralos. Se harán daño. Bueno, creo que ya ha recibido bastante. Vamos, otro. ¿Quieres zurrarles a todos tú solo? No son muchos, hermano. Y si quieren que vengan todos a la vez, así podré amontonarlos junto a un árbol. Se acabó. Basta de peleas. Y ustedes márchense de aquí, ¿entendido? ¡Ya sí! Vaya, tenía que ser el tramposo. ¡Fuera de aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Correr! Volveré y os quedaréis sin esta tierra, os lo juro. ¡Jesse! No es nada. ¿Qué te ha pasado, madre? Pues no lo sé, de pronto perdí Entremos la vista y caí al suelo. ¿Qué te ha pasado? Se ha desmayado. No ha sido nada, ya pasó. Quiero que Pinky avise al doctor Hall. ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Sí, señor! Coge la mula y ve a buscar al doctor Hall. Dile que es muy urgente. ¡Sí, señor! ¡Pinky! ¡Sí, señor! Después de avisarle, ve a hablar con los granjeros de Liberty. El señor Crum, Clayton, Thompson, con todos. Dile que esta noche les esperamos aquí. Es muy importante que nos reunamos. Que no falte ninguno. Que vengan al terminar su trabajo. ¡Sí, señor! Y, por otra parte, aunque la empresa del ferrocarril Mylan ignore cómo sus agentes estafan a los granjeros, ello no les exime de culpa. Coma, porque se trata del expolio más rapaz, codicioso e inmoral que se haya perpetrado contra ciudadanos honorables. A lo largo de la historia no se ha conocido un hecho semejante. Punto y aparte. Los atropellan para robarles. Tío Ruf, ¿eh? Elimino las palabras duras del editorial, ¿quiere? Sí, hazlo. De modo que quiere una orden de arresto para encarcelarlos. Acuso a los hermanos Frank y Jesse James. Me atacaron e intentaron asesinarme. Lástima que no lo lograron. ¿Jesse? Sí, cuando estaba de espaldas. Buen disparo. Tómenos juramento como delegados suyos y no tendrá que molestarse más. Esta misma noche le traeremos a esos bandidos. Se lo garantizo. Jesse está en dificultades. No, ¿qué ha hecho? Tío Ruth. ¿Recuerdas las palabras que quitaste de la editorial? Vuelve a ponerlas. Tío Ruth. Tío Ruth. No tenemos más remedio que reunir dinero. Todo el que podamos. Hay que traer un abogado de San Luis. Vivimos aquí. Cultivamos esta tierra que es nuestra. Si tenemos que entregarla, que al menos sea un precio equitativo. Tiene razón. Si actuamos a tiempo, algo se logrará. No quiero nada de peleas, Jesse. No lo sabrá si ellos no empiezan, madre. Necesitamos a alguien que conozca la ley y defienda nuestros derechos. Jesse tiene razón. Necesitamos un abogado. ¡Jesse! ¡Frank! ¡Jesse! ¡Frank! ¡Jesse! ¡Frank!
Muchachos, tenéis que iros inmediatamente. Han conseguido una orden de arresto contra vosotros y vienen hacia aquí. No perdáis tiempo. Le dije a Pinky que os preparara los caballos. Te aseguro que nadie va a arrestar. Yo no pienso huir. Espera, espera, escucha. Escuchad al comandante, hijos. ¿Es que no comprendéis la situación? La empresa del ferrocarril tiene en sus manos al Estado. Han sobornado a la autoridad, a los tribunales, lo tienen todo. Un juicio ahora sería una farsa. Hay muchos intereses en juego para que ellos permitan que dos muchachos pongan las cosas en orden. Tenemos derecho a defendernos. Lo siento, madre, pero... Jesse, el comandante tiene razón. Tenéis que esconderos hasta que yo vea al gobernador o a alguien que os garantice un juicio justo. Tenéis que huir. Si escapamos, reconoce... Jesse, por favor. Haced lo que os dice. Si no lo hacéis, habrá problemas, lo sé bien. No lo soportaría. Señor Estoy Frank, enferma. Los caballos están en el portón. De acuerdo, madre. Si así vas a estar más tranquila. Pero tened cuidado, hijos. Tranquila, madre. Cuida de él, Frank. Adiós, sí, madre. Adiós. Adiós, hijo. Adiós, madre. Comandante, Pinky será nuestro enlace. Adiós. Adiós, Pinky. Sí, señor. Conozco el lugar. ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! Y ahora, señoras, señoras, seguramente va a organizarse una buena. Les ruego que se aparten a un lado. Vamos, háganme caso. Ustedes, los hombres, déjenme a mí. Yo me encargaré de ellos. Por favor, escúchenme. Conmigo no se atreverán. Buenas noches, caballeros. ¿Y los hermanos James? Traemos una orden de arresto, comandante. No están aquí, se han ido. Y si quieren saber quién les hizo marchar, fui yo. Calma, comandante. Aparte, quita de medio. Espere un momento, señor Marcy. Le doy mi palabra de que se han marchado. Su palabra. Oídme, Frank y Jesse James. Salid si no queréis que os saquemos a rastras. La madre está enferma. Su corazón no soportará que un rebaño de bestias entre en su casa. ¿Vamos a permitir que este chivo se ría de nosotros? Tenemos que entrar. ¡Digo que se han ido! Pues yo sé cómo hacerle salir. Lex, dame eso. ¡Comandante! El comandante dice la verdad. Si no salís dentro de un minuto con las manos en alto, explotaréis junto con la casa. ¿Cree que soy un embustero? ¡Comandante! ¡Déjales entrar! ¡Que entren! ¿Lo veis? Están dentro, han apagado la luz. ¡Es la madre y está sola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay nada que hacer. Ha muerto. Esto traerá consecuencias, y muy graves. Vamos a lamentarlo. Yo siento lo ocurrido. No me refería a ella. Es por usted. Por usted, señor Barsi. ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Frank! ¡Frank! ¿Quién es? Es Sheriff. ¿Sheriff? Me parece que estoy soñando. ¡Frank! ¿Cómo estás, Sheriff? Muy angustiada por vosotros. ¿Por nosotros? ¿Cómo está la gente? ¿Y en casa? ¿Todo anda bien? ¿Y mamá? Jesse. ¿Mamá? ¿Qué le ha pasado? Marcy. No lo habrá matado. Oye, sí. Bien. Vámonos. Adiós, Eric. Jess, no vayas. Tengo que ir. Jess, por favor. No hay más remedio. Tengo que ir. Deja que Frank... Lo siento. Frank, no le dejes que vaya. Atiende a Sheriff, Frank. Déjame a mí. Fui yo quien le disparó. Seguramente iba por mí.
De acuerdo, pero si fracasas, iré yo. Cyril, pasará tiempo antes de que vuelva a verte. Ten mucho cuidado, Jess. Adiós, Cyril. Adiós. No quiero que nadie se meta en esto. ¿Y tú qué hiciste? Entonces le dije que se marchara. Deja las manos quietas. Cantinero, cuenta tres y lárgate. Sí, señor. Espera un momento, Jesse. Fue un accidente, puedo jurarlo. Cuenta. No, no. Te lo explicaré. No sabía que estuviera allí, te lo juro. Vamos, cantinero. Uno. No, no. ¡Ya sí! Dos. Recompensa. La empresa del ferrocarril San Luis Midland ofrece $1,000 por cualquier información que ayude al arresto de Jesse James, reclamado por asesinato. J.B. Boren, sheriff. Ahora no se mueva, ¿no? Un momento. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya está. Gracias, caballero. Señores. Señor Bacol. Adiós, señor. ¡Al tren! ¡Manos arriba! No pare la locomotora hasta que yo lo mande. ¿Qué se propone usted, amigo? No me...